Al inicio, el mundo parece que no te hace faltar nada, pero después te das cuenta que se tomó todo. Al inicio te das cuenta que te falta alguna cosa, después te das cuenta que te falta alguno. Basta un evento, basta un encuentro y tu vida puede cambiar para siempre. Te encuentras a ti mismo porque has encontrado en Dios el todo. Francisco tenía una novia, pero su corazón era inquieto. Ha descubierto un amor más grande y quiso seguirlo para ir donde lo llevaba el corazón para alcanzar una nueva meta. Señor, has elegido propio a mí. No entiendo, no te pregunto el porqué. Te presto mis labios. Tú sabes cómo hablar. Te presto mis ojos. Tú sabes cómo mirar. Toma mis manos para partir tu pan y esta mi vida sí te servirá. Las lágrimas de Cintia de dolor se transformaron en conmoción y admiración, porque también ella buscaba un amor más verdadero, un amor más grande. Toma este corazón, mi Señor, tú sabes cómo amar. Ahora que tomaste mi corazón, quiero darte mi amor. Roberta se preparaba para los exámenes de fin de curso. Una hermosa casa, una hermosa familia, tantos proyectos, pero tantas incertidumbres. Otro examen la esperaba, horas perdidas delante del espejo, hasta cuando mirándose profundamente ha descubierto un tesoro escondido y dejó todo por todo, el amor por el amor. Cristo será mi esposo, el mundo, mi casa, mis pies sobre la tierra y mi corazón suspendido en el cielo. Thank you.
Jesús continúa a llamar a sus elegidos, a posar su mirada de predilección en tantos jóvenes. El su ven y sígueme encuentra también hoy tanta resistencia, pero también encuentra corazones fervientes, manos extendidas, pies desnudos que quieren poner sus pasos detrás de los pasos de Cristo. Al inicio es una idea, después se traduce en un ideal, queda un misterio, después se entiende que es un don, como San Francisco, como Santa Clara, como San Maximiliano, como San Pío. Son tantos los chicos y chicas que escuchan la voz del Señor, ven y sígueme. A veces un leve susurro, a veces un crujir de hojas, a veces el viento gallardo con el trueno de una tempestad. Ayer como hoy, hoy como mañana, Jesús continúa a llamar a sus elegidos, sus almas preferidas. Pero, ¿es posible vivir hoy ofreciendo a Dios la propia vida? ¿Es posible hoy vivir respondiendo a los deseos del corazón y dar a Dios lo que somos, lo que tenemos? ¿Es posible vivir como María? ¿Es posible desvestirse del hombre viejo y hacer nacer el hombre nuevo creado para la justicia y para la santidad? ¿Es posible repetir la experiencia de San Francisco y de Santa Clara? ¿Cómo? ¿Dónde? En Frigento, sobre los montes de la Irpinia, parece que la tierra toca el cielo como águilas que recién empiezan a volar. Tantos jóvenes dejan el nido y prenden el vuelo hacia el nido de la maravillosa aventura con el Señor. Son los franciscanos de la Inmaculada. Son como un vuelo de estrellas que buscan el cielo. Vuelo de hojas que caen al suelo. Vuelo de alas que atraviesan el mar, vuelo de perfumes polinizantes de flores, con el frío vuelo de nieve que mata el rumor, con el calor vuelo de lluvia sobre los prados sedientos, de día vuelos de sol en búsqueda del horizonte, de noche vuelo de luna del color de la plata. Mi sentivo qualcosa cambiato dentro. Non so descrivere cosa, ma e mi sentivo come attratta, non vedevo. Sentì una cosa che cambiò dentro di me. Non so descrivere che cosa, però che sentia certa attrazione. Non veía la hora de ir. Devo aclarar che antes, por 10 años, fui sempre appassionato por la montaña. Tenía un día o medio día libre y era sempre in montaña. Era mi pasión. Quizás esto estuvo el partir desde abajo para llegar a lo alto, llegar a todos los panoramas que se tienen, una cosa que me alzaba el espíritu para llegar a la cima. El silencio, la paz, la tranquilidad, una cosa que me ha ayudado tantísimo, una búsqueda de Dios, una búsqueda de alguna cosa que toca verdaderamente. En Frigento, en el santuario de la Virgen del Buen Consejo, desde este lugar de contemplación y de acción, nació en los años 70 una experiencia de vida franciscana y mariana. Como a Santa María de los Ángeles en Asís, de esa porciúncula se ha desarrollado y extendida una joven comunidad que propone a jóvenes con gran coraje un ideal más fuerte de vida evangélica, de vivir hoy,
ahora sobre los pasos de San Francisco de Asís y de San Maximiliano María Kolbe. La espléndida aventura, como yo llamo todo lo que he capitado. La espléndida aventura, como yo llamo todo lo que ha sucedido desde aproximadamente 40 años a esta parte. En ocasión del Concilio Ecuménico, Vaticano II. Tuvo inicio particularmente en ocasión del Consejo Ecuménico Vaticano II, con el documento decreto sobre el renovamiento de la vida religiosa Perfecti Caritatis. Ese fue el impulso motor, leyendo las palabras de la llamada al regreso de nuestros orígenes, a hacer revivir las fuentes iniciales de la vida franciscana en nuestros tiempos. Sí, este fue un richiamo veramente luminoso y fuerte. Y de otra parte, avevamo con noi due, sí, due grandi modelli. Esto fue una llamada verdaderamente luminosa y fuerte. Por otra parte, teníamos con nosotros dos grandes modelos ejemplares espléndidos: San Maximiliano María Kolbe, loco de la Inmaculada, y San Pío de Pietralcina, que estaba todavía vivo y que era guía espiritual de mi padre. Allora muoversi, mettere in atto le richieste del concilio e cercare di. Empezamos a movernos, a poner en acto los pedidos del Consejo y tratar de realizar aquella voluntad de la Iglesia, de revivir nuestras fuentes, nuestros orígenes en el hoy, en la concreción del hoy, mirando de cerca a San Maximiliano y San Pío. Partimos en dos, con el entusiasmo appunto de poder vivir esta experiencia de riavvicinamiento. Y bien, empezamos en dos con el entusiasmo de poder vivir esta experiencia de acercamiento a San Francisco o de acercamiento de San Francisco a nosotros para poder realizar en nuestro tiempo, según la voluntad de la Iglesia. Con la presencia verdaderamente especial, aquella que ha estado alma, el alma de consolación, de sostenimiento, de alegría, de serenidad, o sea, la presencia de la Virgen María, porque todo tuvo inicio propio en ella, como ella estuvo en el inicio del plano de Dios, de la creación. Le comunità sono così cresciute, i giovani hanno continuato e continuano a venire. Ed è questa veramente la speranza. Las comunidades así crecieron. Los jóvenes han continuado y continúan a venir, y es esta verdaderamente la esperanza, la fuerza de la Iglesia y del Instituto. Todo esto siempre unido a aquella realidad consistente de vida de oración, de sacrificio, de pobreza. El Señor llama, la Virgen llama, y este llamado no es una llamada ordinaria. Esta llamada es una predilección divina, una predilección de amor divino. Es todo aquello que queremos alegremente desearles a ustedes que puedan advertir esta llamada y responder para ser todos predilectos del Señor, predilectos de la Inmaculada. 1, 2, 3, 5 por vez. Tantos jóvenes se detuvieron. Algunos no supieron renunciar al ruido de este mundo y volvieron tristes. Otros, más numerosos, decidieron detenerse para siempre. La sonrisa apareció en sus labios. En sus vidas les pareció que el tiempo se detuvo. Se transformaron en profetas de la eternidad. Nel lontano 2 agosto 1970, insieme a Padre Stefano. En el lejano 2 de agosto de 1970, junto a Padre Stefano Maria Manelli, vine acá a Frigento para dar inicio a una experiencia franciscana mariana, che appunto aveva come ideale rivivere il francescanesimo. Que había como ideal revivir el franciscanismo y la marianidad de San Maximiliano María Kolbe. Fuimos adelante por largo tiempo y después de nosotros tantos otros jóvenes vinieron y se unieron a nosotros para revivir la misma experiencia.
Y esta experiencia, después desembarcada en 1990 en un nuevo instituto, aquel de los frailes franciscanos de la Inmaculada, aprobado oficialmente por la Santa Sede, y hoy somos tantos esparsos en todo el mundo. Después de tantos años, si debo hacer un resumen de todo aquello que he vivido, puedo solo decir que estoy verdaderamente contento, verdaderamente feliz de haber dado inicio a esta experiencia y hoy encontrarme todavía a vivirla junto a tantos hermanos. Para cada hombre un camino distinto, pero ninguno se siente perdido. Caminar, 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 llevando a todos un poco de amor. Compren a un alto precio la sangre del dolor. Gota a gota, Cristo enseña a caminar. Cada franciscano es camino donde pasa el amor del Señor. Tierra donde Él puede sembrar luz que conduce a su corazón. Cada sacerdote es Jesús cuando quiere perdonar, cuando se quiere dar. ¿Cuánta sangre costó cada hijo que Dios ha amado? Pero servirle de alivio lleva siempre una esperanza. Ave María, me llamo François, ho 31 anni, vengo da Roma, a dispetto del nome francese. Ave María, me llamo François. Tengo 31 años, vengo de Roma. Con respecto al nombre francés, me ha dado solamente el lugar de nacimiento por el hecho que mi mamá es francesa. Son 3 meses que vivo en esta comunidad franciscana, movido de alguna cosa que sucedió dentro de mí en el último año. No soñaba ni anche lontanamente di poter essere un giorno cattolico. Hasta hace un año no soñaba ni remotamente de poder ser un día católico, de poder aspirar un día a tomar la vida religiosa. Era lejísimo de esta dimensión, era lejísimo del Señor, era lejísimo de la Iglesia, más bien era anticlerical. Después sucedió una cosa, ha estado una fecha precisa, el 24 de abril del 2005. La messa di intronizzazione di Papa Benedetto XVI e la sua omelia. La misa de entronización del Papa Benedicto XVI y su homilía. Su homilía que me ha tocado y me ha empujado a dar el paso. O il 20 o il 25 o il 26, credo, non ricordo bene. Ero da un sacerdote a fare la prima confessione dopo 20 anni lontano dal sacramento della penitenza. El día después, el 25 o 26, no recuerdo bien, estaba con un sacerdote para hacer la primera confesión después de 20 años lejos del sacramento de la penitencia. De las manifestaciones interiores, el Señor todavía no me ofreció las palabras para poderlas describir, porque no hay palabras. Quien lo prueba puede entender a qué cosa me estoy refiriendo. Este impulso de amor hacia el Señor, este reconocimiento que se prueba cada día más, este reconocimiento por la redención, por la sanación total, por el amor que nos ha demostrado. Este arrepentimiento que se siente por todas las ofensas que cotidianamente le hacemos, le hice yo personalmente por tantos años, he sido un grandísimo pecador. Impenitente por tantos años, era el flagelador de Jesús, era el insultador, era uno de los cuales le pegaba a la salida del Calvario. Ha derramado su sangre y yo lo herí, y derramé su sangre por 20 años. Ahora es la oportunidad que me viene dada de reparar aquellas heridas. Es grande. Espero no desperdiciarla. El franciscano va donde jamás ninguno tiene ganas de ir. Sabe de ser de todos. Thank you.
Los frailes, donde sea que estén, se recuerden que se han donado a sí mismos y han ofrecido sus cuerpos al Señor Jesucristo. Por amor a Él deben exponerse a enemigos visibles e invisibles. Escribe San Buenaventura: aquellos que piden ser admitidos en nuestra orden deben ser dispuestos al martirio. Amar, amar, amar. Es este el don del Señor. Él entra en el abismo profundo de cada corazón, pero Él, para hacerlo, cada vez muere. Yo puedo, yo debo, yo quiero cambiar el mundo y abatir cada obstáculo. No habrá más violencia, guerras y odio. Yo seré una ola en el mar de mi Dios. Ir donde jamás ninguno quiere ir, sobre caminos perdidos que jamás vieron el sol, hijos desesperados llenos de violencia, rostros que no saben que todo puede cambiar y que el odio más profundo puede transformarse en amor. Y es así que en la pobreza y en la alegría, piedra sobre piedra, y con una meta se construye una morada para el Señor Omnipotente, donde se reza, se trabaja, se estudia, se hace penitencia. Para reproducir el modelo de las comunidades originarias franciscanas y de las ciudades marianas, sobre el ejemplo más reciente ofrecido de San Maximiliano María Kolbe. Todo iluminado en el espíritu del voto de total consagración a la Inmaculada, ser como María, obrar como María, dar a Cristo a los otros como ella ha hecho, como primera misionera. Confiando solamente con la ayuda de almas simples y simplemente generosas, grandes realizaciones han estado hechas y llevadas adelante en el mundo entero de los franciscanos de la Inmaculada. La buena noticia, noticia de un Dios que nos ama, que nos ha redimido y nos quiere en el paraíso, pasa a través de personajes y hechos significativos de la vida, a través de cartas, a través de internet, pero también y sobre todo a través de encuentros personales y fraternos o ministeriales. Estos religiosos regalan una sonrisa y la esperanza del paraíso. Todos los medios lícitos, aunque los más sofisticados, decía San Maximiliano María Kolbe, deben ser puestos al servicio de la causa de la Inmaculada, de la evangelización, del desarrollo integral del hombre. Los jóvenes creen más a la testimonianza que a los maestros, más a los hechos que a las palabras. Para muchos de nosotros ha terminado la historia e iniciada la leyenda. Ahora que no están más, pero el recuerdo de sus hazañas queda vivo. ¿Sos capaz de tomar sus lugares y continuar?